Hola, saludos a todos. Vamos a dibujar el cerebro humano. Entonces, vamos a hacer la silueta de la cabeza. Empezamos con el cuello. Tenemos el cuello, vamos a dibujar aquí el mentón, la figura de los labios. Tenemos aquí la nariz. Y vamos con la frente. Vamos a tratar de que no quede con mucha frente. Damos forma a la cabeza. Listo, y cerramos acá atrás. Bueno, tenemos el croquis de la cabeza. Vamos a dibujar entonces el cerebro. Arrancamos por aquí, hacemos esta curva siguiendo la misma línea del croquis de la cabeza. Por aquí terminamos. Cerramos como si estuviéramos dibujando un casquito. Bueno, hacemos estas curvitas así. Vamos a dividirlo en partes. Viene una parte aquí. Este sería un bloque, una sección, por decirlo así. Otro bloque. Dibujamos acá atrás, en la parte de abajo, otro bloquecito en la parte central. Y acá atrás viene otro bloquecito. Bueno, tenemos estos bloques principales. Ahora vamos a hacer lo que es como la textura del cerebro, o ese aspecto, como si fueran puros organitos. Dibujamos rayitas así para darle ese aspecto, como si fueran varios órganos unidos. Hacemos esa textura así. Hacemos rayitas, unas que suben, otras bajan. Vamos llenando cada sección. Bueno, quitemos este papel de abajo, un poquito más cómodo. Seguimos llenando. Hacemos estas figuras así para ir llenando cada sección de nuestro cerebro. Vamos aquí en la parte de atrás. Llenamos así. Listo. El centro también va de la misma manera. Como si estuvieras haciendo una especie de laberinto. Algo así como un laberinto, pero con bastantes curvitas. Y llenamos el espacio. Entonces ahí tenemos un cerebro con ese aspecto. Y ahora vamos a llenar este órgano de acá abajo con unas rayitas seguiditas hacia arriba. El aspecto de este es diferente, ¿no? Hacemos rayitas hacia abajo también. Listo. Ahí tenemos nuestro cerebro. Nos falta aquí abajo. Viene un tubito, que es la conexión con el resto del cuerpo. Listo. Bueno, después de este dibujo, entonces vamos a ubicar las partes. Esta acá arriba es el lóbulo parietal. Lóbulo parietal, ¿listo? Aquí atrás tenemos el lóbulo occipital. Listo. Más abajo, el de las rayitas, este que está acá abajo, se llama cerebelo. El famoso cerebelo. Esta conexión, que es como un tubo, se llama tronco cerebral. Es la conexión, ¿no?, con el resto del cuerpo. Bueno, ¿qué más partes tenemos? Por acá está este de acá abajo, se llama lóbulo temporal. Listo. Aquí un poquito más al frente, bueno, lo que es la frente de la cara, tenemos el lóbulo frontal. Esa división que yo hice al principio es la que estamos nombrando ahorita, ¿no? Esa la podríamos demarcar después con colores para
para identificarlos más fácil. Esto aquí se llama dura madre. Esta parte de aquí, dura madre. Vamos a dibujar el cráneo. El cráneo es el hueso. ¿Sí? Va por aquí el hueso del cráneo que rodea el cerebro. Es como una capita así. Este es el cráneo. Listo. Aquí tenemos nuestro cerebro humano.